Un poco del golpe de Estado, Pupina Plomer es profesora de historia, es divulgadora, enseña en colegios y parte de la discusión tiene que ver también con cómo contar, ¿no?, el golpe. Hay incluso un documento que se conoció en las últimas horas de un grupo de diputados de la oposición que se quejan por los lineamientos que envió el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires a las escuelas acerca de cómo tratar el golpe de Estado, porque plantean que no solamente se hable de lo que pasó con la represión y el terrorismo de Estado, sino también enmarcarlo dentro de el inicio de las políticas económicas, de endeudamiento, achicamiento del Estado, etcétera. Pupina, buen día, ¿cómo estás? Hola María, buen día. ¿Todo bien? Bien, acá desde Córdoba. Desde Córdoba, se nota por el acento. Bien, bien. Bueno, hay, digamos, una forma, hay como una forma de contar el golpe de Estado que ya está muy aceptada, ¿no?, en nuestra sociedad y en nuestras escuelas. Sí, me parece que con lo que decía recién es muy interesante tener en claro que la memoria está en disputa siempre y es algo que se construye, no es un conocimiento científico, sino que es una construcción colectiva. Entonces, al ser algo en disputa, siempre van a aparecer diferentes miradas sobre qué es la memoria, qué recordamos y con qué nos identificamos de la memoria. Uh-huh. A ver, vos que haces piezas de divulgación y que tenés un público joven para contar la historia, ¿cómo les contás fundamentalmente el golpe del 76? Es medio complejo, obviamente, porque son esos temas que, bueno, como obviamente nos tocan desde la historia reciente. Hay que ser siempre muy cuidadoso con los términos que se utilizan, pero bueno, me parece que el énfasis tiene que hacerse en la cuestión del terrorismo de Estado, en la cuestión del nunca más, en la cuestión de las abuelas, digo, como reivindicar las luchas que continúan hasta el día de hoy, que son las que buscan justicia. Uh-huh. Y con relación, digamos, a que hubo una represión ilegal donde el Estado, desde el propio Estado, se lleva adelante un plan sistemático de desaparición de personas. Exactamente, que es bueno el programa, digamos, que tuvo la dictadura, ni bien asumió, que fue de hecho uno de sus pilares, digamos, la represión y la apolitización de la sociedad, que desarrolló este plan que no solo terminó con los desaparecidos y los centros de detención, sino que fue mucho más amplio el campo de la violencia, porque no solamente estaban las cuestiones de los desaparecidos, que eran jóvenes, obreros, empleados, estudiantes, sino que esa violencia también se replicó en presos de cárceles comunes, en razias, en barrios populares. No sé, en Tucumán, por ejemplo, en un momento se cargaron a todos los indigentes porque daban una mala imagen, ¿no?, de quien era católica y civilizada, y tiraron a todos los indigentes en un desierto. Esa violencia fue mucho más amplia que solamente los desaparecidos. Claro. Y lo que pasa, hay un debate grande también acerca de qué pasaba con la sociedad, ¿no?, mientras todo esto pasaba. Primero, un golpe de Estado que llega en un momento muy complicado del país, ¿no? El golpe de Estado termina con el gobierno de Isabel Perón, que era la presidenta constitucional que había asumido la presidencia después de la muerte de Juan Domingo Perón, pero que no tenía ni mucha legitimidad ni mucha estabilidad. Era un momento de mucha inflación también. Hay algunas cosas que todavía siguen siendo parecidas en ese sentido, ¿no? Pero también precedido por el 75, que fue el momento de mayor violencia y actividad de las organizaciones guerrilleras, ¿no? Montoneros y ERP, sobre todo en Argentina. Sí, o sea, el golpe se da en un marco de una crisis de legitimidad muy fuerte del gobierno, por eso que decís el Rodrigazo, que fue un plan económico desastroso, que disparó la inflación. Por el Navarrazo acá en Córdoba, que fue la antesala del golpe, que fue un golpe policial que se hizo en la provincia de Córdoba, un gobierno peronista, el operativo Independencia, que es esta represión ante el ERP en Tucumán. Pero sí es real que para el 76, cuando los militares asumen el gobierno, lo que era la violencia, digamos, guerrillera, que se llamaba, estaba un poco ya aplacada, digamos, no estaba muy presente la resistencia en el 76. Obviamente se vuelve a encender, digamos, a partir del golpe, pero que los militares hayan utilizado la guerrilla, digamos, como excusa para el golpe, la verdad es que en el 76 puntual estaba un poco ya opacada. Uh-huh. Ahora, pero yo preguntaba por qué pasa con la sociedad, ¿no? Y también porque en el sentido que fue un golpe muy esperado, claro, los militares habían sido protagonistas de la vida política argentina, digo, no era tan inusual que los militares tomaran el poder de ahora, por suerte, nos parece raro, sobre todo para las nuevas generaciones, digamos, pero en el tiempo, digamos, ya
antes también, pero si tomamos nada más desde el golpe a Perón en el 55 en adelante, los militares entraban y salían, ¿no?, del poder. Entonces, que los militares asumieran el poder no era algo tan extraño, ¿no? No, no, y de hecho este golpe fue como esto, ilegal, pero ilegítimo, porque la población realmente dijo, como bueno, un respiro, no sé, como un cambio, lo vieron como un cambio. Obviamente terminó siendo la dictadura más sangrienta de toda Latinoamérica del siglo XX, pero sí, es real que el siglo XX en sí mismo se constituyó su sistema político en base a este péndulo entre democracias proscriptivas o democracias puras y todos gobiernos autoritarios, democracias tuteladas, gobiernos autoritarios, era parte de la lógica del sistema político del siglo XX. Claro, era parte de esa lógica y llega, ¿no?, digamos, que esta dictadura que ya directamente instaura el terrorismo de Estado y además termina también con ese ciclo, ¿no?, y por suerte, porque con la participación de los militares en la vida política, ¿no? Sí, el saldo, digamos, de esto fue obviamente lamentable, porque no solo deja haber terminado este ciclo de dictaduras, es como, bueno, se terminó, pero fue la peor dictadura. Sí, claro. Porque no solo nos dejó los desaparecidos, sino esto que decías hace un rato de la deuda, de la toma de deuda privada por el Estado, de la implementación del neoliberalismo, nos dejó como cosas muy pesadas. ¿Vos estás de acuerdo con que se enseñe, juntando la idea de la deuda, el neoliberalismo con la dictadura, como digo, porque se armó todo este debate en el lineamiento que mandó la educación, el Ministerio de Educación en Provincia de Buenos Aires? Y, o sea, yo creo que es parte del proceso, porque también explica lo que pasó, o sea, entender lo que pasó a nivel económico con este viramiento al sistema neoliberal. Es importante saberlo, porque si no se hubiese dado esta inclusión del neoliberalismo por parte de los militares, probablemente el neoliberalismo se tardó un poco más en entrar en vigencia en nuestro país. Sí creo que es importante recordarlo, porque el golpe aparte tuvo el apoyo del FMI, se contrajo una deuda gigante durante el golpe, se estatizó deuda privada. Creo que es importante reconocerlo, obviamente en un arco mucho más amplio de cuestiones que recuerda. No me parece lo más importante, pero sí hay que mencionarlo. ¿Qué edad tenés vos, Pupina? 32. 30, o sea, ¿naciste en él? 89, en democracia. Claro, naciste en plena democracia. Bueno, me gusta mucho la forma de encarar la historia, porque bueno, está bueno también contar que los jóvenes se lo pueda contar a alguien joven, ¿no? @ Pupina Plomer es tu Instagram. Sí. Bueno, gracias, Pupina. ¿Te llamás Pupina? No, ¿Pupina gracias. O Pupina no, es un...? Florencia. ¿Cómo? Florencia me llamo. Ah, ok. ¿Y Pupina? Pero es mi apodo. Es tu apodo, perfecto. Bueno, gracias, profesora de historia y divulgadora. Un honor hablar, aparte porque sé que sabes mucho del tema, así que valoro el diálogo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Adiós. Adiós. Y ahora tenés algo menos de que...